Apreciada comunidad, muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la comunidad del barrio Nariño, al presidente de su Junta de Acción Comunal, a don Álvaro. Un saludo muy especial. Quiero saludar al general Jorge Luis Vargas Valencia, director general de la Policía Nacional. Por supuesto, al señor gobernador Mauricio Aguilar, que nos había invitado el día de hoy a un consejo de seguridad, y aprovechamos también para poder hacer también este derribamiento de la olla de microtráfico. Quiero saludar al mayor general Fernando Murillo, director de investigación criminal, y quien viene también desde nuestra policía liderando estas iniciativas. Al mayor general Omar Esteban Sepúlveda, comandante de la segunda división de nuestro glorioso Ejército Nacional. Y por supuesto, un saludo muy especial al señor alcalde Juan Carlos Cárdenas de la ciudad de Bucaramanga. Quiero saludar a todos los comandantes regionales de nuestra policía y a los compañeros de gobierno del ICBF, del SENA, de la Defensa Civil a nivel nacional, y especialmente a toda la comunidad. Apreciada comunidad, don Álvaro, don Orlando, usted en representación de los ediles. El peor enemigo de los colombianos es el narcotráfico, que tiene dos caras de una misma moneda. Ese que se exporta, que lo llevan a los mercados de Estados Unidos, de Europa, que alimenta la violencia de los grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de la FARC o el Clan del Golfo, que les da recursos para que compren armas, que les permiten desplazar a la población civil, que además hacen asesinatos de líderes sociales con esos recursos del narcotráfico. Pero hoy uno de los peores enemigos es la otra cara de esa misma moneda, el microtráfico. Ese microtráfico que en ollas y sitios de miedo como estas, lo primero que hace es generar miedo, temor y destrucción de la sociedad. En cada uno de estos sitios, como nos lo comentaba don Álvaro, aquí en el barrio Nariño, un expendio de microtráfico lo primero que hace es crear el círculo del mal. Porque una papeleta que se distribuye gratuitamente al pie de un colegio, en un parque o en un sitio como estos, envicia al joven a los 11, a los 12 años. Después de que lo envicia, comienza una crisis familiar, porque el joven consumiendo afecta la relación con con el papá, con la mamá, por el consumo. Comienza el robo interno de los aparatos de electrodomésticos que los llevan a vender, y se rompe la unidad familiar. Y luego estos grupos criminales cogen a esos jóvenes para que comiencen a meterlos en el crimen y en el delito. Le dicen: dígame si viene el policía para que puedan seguir consumiendo o vendiendo droga acá. O dicen: vincúlelos a los grupos de sicariato, y comienza un círculo del mal que después resulta en homicidios, en hurtos, en atracos, que dañan la armonía y la convivencia en un barrio como aquí el barrio Nariño o en una ciudad como Bucaramanga. Aquí lo señalaba claramente el director general de la policía. Aquí hay vínculos directos con las peores bandas. Una olla como esta significa muerte. Una olla como esta significa más robo, atraco, pero sobre todo destrucción de la comunidad. En las noches, ¿qué sucede en estos barrios? El adulto mayor no quiere pasar por al frente porque tiene miedo. De día, los jóvenes que pasan por acá tienen todo el tiempo la tentación, el uso y la distribución de un sitio estos para venir a consumir. Por eso el Plan 1000 contra el microtráfico tiene el objetivo que se ha fijado la política del presidente Iván Duque en la seguridad y la convivencia: derribar la olla de microtráfico, porque cada vez que cae un muro de estos, se levanta más bien zonas de esperanza en los barrios. Cada vez que cae un muro de una olla, se levanta en cada barrio la posibilidad de mejor futuro para los jóvenes. Cada vez que se derriba un muro de estos, crea una oportunidad para que lleguen los programas del ICBF para recuperar la salud, la tranquilidad, el emprendimiento de los jóvenes. Cada vez que se derriba una olla de estas, llegan los programas del SENA para que en vez de vicio hayan formación y posibilidades de trabajo. Cada vez que se derriba una olla de estas, se abre una posibilidad para que la comunidad se una y se integre. Por eso, los resultados que hasta el momento ha desarrollado esta iniciativa del Plan 1000 son contundentes. El año pasado, 127 ollas de estas se derribaron en todo el país, logrando más seguridad, más tranquilidad, pero sobre todo cohesión, trabajo conjunto con la comunidad. Para este año, como siempre, buscamos reforzar y duplicar las acciones de nuestra Policía Nacional con este Plan 1000. De las 81 mil actividades programadas de ese Plan 1000, ya vamos en 31 mil. En este momento, de esas acciones, 108 expendios
de droga fijos y móviles y virtuales, porque hoy el tráfico de droga se hace a través de las páginas de Facebook, en los grupos de WhatsApp, donde se pide la droga y se lleva a los distintos puntos de la ciudad, también hace parte del objetivo de desmantelamiento por parte de nuestra policía. Y 722 capturados, menos delincuentes en la calle y más jóvenes aprovechando oportunidades de formación. Y por supuesto, toda la red de apoyo, 14 vehículos incautados, 59 armas de fuego, 127 celulares que tenían en algunos de estos sitios, más de 35 kilogramos de base de coca incautada. Cada papeleta menos es menos violencia en las calles. Cada papeleta de bazuco menos es menos daño a la salud mental y a la salud de todos los jóvenes en las calles. 4.900 pastillas de droga sintética, que también es la que hoy vemos distribuidas en parques y colegios en esas zonas de miedo. Por eso hoy ratificamos el gran compromiso que tenemos. Pero quiero terminar con dos aspectos fundamentales para invitar a la comunidad. La seguridad solo se logra, señor gobernador, con el liderazgo que usted tiene, cuando se vincula la gobernación, cuando se vincula la alcaldía, cuando se vincula, señor alcalde, también a nuestra policía. Pero esto no funciona si no hay comunidad. Por eso, don Álvaro, por eso, don Orlando, ustedes como representantes de la comunidad, hoy derribamos las ollas y va a quedar ese lote limpio, no va a quedar ni un muro. Y ese lote lo vamos a recuperar entre todos. Llega el ICBF, llega el SENA, llega la Defensa Civil, pero necesitamos un frente de seguridad. La comunidad organizada que colabore, actúe con información y apoyo a nuestra Policía Nacional. Y que además de ese frente de seguridad hay una red de participación ciudadana. De modo que estos que quieren cada vez venirse a meter para volver a dañar estas posibilidades de esperanza, sepan que no solo ya no tienen los muros para esconderse, sino está el muro de la cohesión social. Está el muro que detiene cualquier atentado en contra de la esperanza y el futuro y la seguridad que deben tener por los jóvenes. Por eso vamos a trabajar de la mano con nuestra Policía Nacional para que haya un frente de seguridad fortalecido al que ya tienen y una red de participación de toda la comunidad en conjunto con el señor gobernador y con el señor alcalde. Y por último, quiero hacerles una reflexión. El país aprobó hace 4 meses la Ley de Seguridad Ciudadana. Es una ley que en virtud de ella se protege al ciudadano, como aquí en la comunidad, como aquí en este barrio de Nariño, y no a los delincuentes. Es una ley que no va a volver a permitir lo que aquí pasaba. Y estoy seguro que muchos de ustedes veían al delincuente o al jíbaro, y nuestro policía lo capturaba y al día siguiente lo volvían a ver en la calle. ¿Es así o no? Esa es la queja principal. Hoy, en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, el que delinque 1, 2 o 3 veces ya no va a poder volver a salir a quedarse en la calle mientras lo judicializan. Se queda hoy en la cárcel como corresponde, porque los delincuentes deben estar en la cárcel y la comunidad en las calles tranquila. En virtud de esa Ley de Seguridad Ciudadana, estos jíbaros o estos delincuentes que salían con un cuchillo por este barrio, con un arma blanca, con un arma traumática como las unas que vemos aquí, a atentar contra la población, a amedrentarlos, a asustarlos, hoy se la tendrán que pensar porque las penas son más severas. Hoy, al estudiante que está aquí o que salía del barrio Nariño y que lo buscaban robar por un celular que seguramente le ha costado a él, a su papá, a su mamá, a él, trabajo, esfuerzo propio para comprarlo, y que los delincuentes aprovechaban para robárselo, como muchos de los que estamos viendo acá, y no pasaba nada y no le importaba a nadie lo que le robaban, hoy esa pena será más severa. Se va a más de 4 años de cárcel y que roba un celular tranquilo, el sencillo, el flecha, el que todo el mundo quiere utilizar y nadie valoraba, y hoy esa Ley de Seguridad Ciudadana lo defiende. Y también permite esa ley ir contra aquellos que buscaron destruir y vandalizar los sistemas de transporte público. Es una ley que no permite que destruyan un CAI, se lo van a tener que pensar a partir de bloqueos, vandalismo, destrucción, o incendiar un cajero comercial, o destruir un centro comercial, o destruir la panadería de la esquina cuando buscaban con vandalismo afectar la propiedad privada. Por eso también, inclusive, para aquellos que hacen microtráfico, que hacen esa actividad, se la van a tener que pensar, porque es una ley de seguridad que le da instrumentos a nuestra Policía Nacional, a los fiscales y a los jueces
para que los pillos estén en la cárcel y para que el que la hace la paga. Por eso la aplicación de todo este ejercicio del plan 1000 contra el microtráfico utilizará todos los instrumentos de la ley de seguridad ciudadana para que los criminales y los delincuentes estén en la cárcel y la policía en la calle cuidando a los ciudadanos como corresponde, como se garantiza y se debe desarrollar en una sociedad. Apreciada comunidad, como ministro de Defensa, en representación también de nuestros policías y de los soldados de Colombia, estamos hoy aquí del lado de Bucaramanga, estamos hoy aquí del lado del barrio Nariño para decirles con todas nuestras fuerzas, trabajamos y trabajaremos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de Bucaramanga. Muchas gracias. De esta forma damos por terminado el presente acto.